No me digas nada. Vamos a quemarle el restaurante a ese chef miserable. Sí, sí. Voy por el kerosene. Mete mejor eso. Nadie va a quemar nada. Hija, no nos dejes sin nuestra venganza, por ¿Y favor. ¿Qué quieres, papá? ¿Que los metan a la cárcel? ¡Tu novio no saquen una! ¡No es mi novio, Pepe! Porque no quieres. Podríamos alegar demencia. ¿Qué significa eso? Podemos decir que estamos locos. Ay, claro, bien. Eso nadie lo pondría en duda. Claro. Ese hombre tiene demasiado poder. Sí, el serenazgo lo ayudó. ¿Y si pensamos en una venganza más sutil? ¿A qué te refieres, hijita? Yo puedo hacer que Diego Montalbán se enamore de mí. ¿Mm? Eso va a ser muy fácil. Mirará mi cuerpo caribeño y se rendirá a mis pies. Haré que se enamore, que pierda la cabeza. Le haré pensar que nos vamos a casar. Y luego le diré que no. Morirá de la depresión décadas y décadas. Por favor, Teresa, tú vas a rechazar su propuesta. Tú estás tan desesperada que te casarías con un maniquí. ¡Eres un idiota! Te casarías con un oso de peluche gigante. ¡Por Dios! ¡Podido! ¡Ay, qué bueno! Pues, o lo amarramos a un árbol y ahí le damos latigazos. ¡De todas maneras, sí! ¡Ya, la voz! Mami, tienes que entenderlos. Están indignados. Todos te quieren mucho. Ay, es inútil. No puedo, no puedo. Ay, la fingidosa se puede hocico. ¿Te vas a dormir, Alejito? No, no. Tengo que hacer algo todavía. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, Gilberto. Yo no voy a renunciar a perder a Ronald Cross. Ese, mi flaquita, lindo. Uy, no. Mi jefe y el doctor Cruz están adentro, no pueden ver. ¿El doctor Cruz está en la oficina? Sí. ¿Le puede dar esta carta? Y el alcalde de las Islas de San Carlos te quiere dar una medalla. ¿Es eso necesario? Esa clase de distinciones me incomodan sobremanera. ¡Adelante! Ha llegado correspondencia para el doctor Cross. ¿Y no pudo esperar a que terminemos la reunión? Es muy importante. ¡Qué raro! Después de la conversación que tuvimos antes de ayer, pensé que... ¿Te importa? No. Adelante, adelante. Miguel Ignacio, tengo que retirarme. ¿Por qué? Porque no puedo cerrar las puertas al amor. No puedo cerrar las puertas. ¡Qué guachaf! ¡Dios! ¿Quién te
divorcio de la Tere. ¡Ay, doctor Cruz! Hola, Teresita. ¿Se encuentra Charo? No, ella se fue al mercado. Qué mala suerte la mía. ¡Doctor Cruz! Buenos días, don Alejo. Buenos días. Tal parece que el destino está en mi contra hoy. No, jamás diga eso, no, al contrario. Pase, 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 que Charito no tarda en llegar. Ante los últimos acontecimientos, consideré la nulidad de mi cortejo. Pero el último día útil recibí una misiva que me obliga a reconsiderarlo todo. Esta. ¿La Charo le escribió una carta? Así es. Aquí tengo la misiva. A ver. No, en realidad son cosas privadas de mi hija, ¿no? Así que guárdela para usted, doctor. Así es. Yo creo que no debemos traicionar la confianza de Charo. Eso quiere decir que la Charo lo está reconsiderando, ¿no? No tengo la menor idea, hijita, pero yo, como padre, tengo que velar por sus intereses, ¿no? Déjanos solos. Bien, doctor Cruz. Mi hija ha sido muy explícita en esa misiva. Así es. Y eso me sorprende, ¿sabe? ¿Pero cómo lo sabe? Es intuición de padre. Efectivamente, la Charo de esta carta es tan cálida, afectuosa, directa, que parece otra. Pero es la misma. Eso es lo que me anima a recortejarla. Charo ante su familia se muestra distante conmigo, pero en estas líneas realmente refleja su interés por mí. Nunca mejor dicho. Pero ella es así porque ella es muy reservada con sus familiares. Pero usted debe seguir insistiendo, doctora. Déjeme darle unos consejos para poder enamorarla. Mire, el primer consejo es el siguiente. Usted disculpe, don Alejandro. ¿Ah? Pero creo que para enamorar a una mujer se necesita a otra mujer. Y creo tener a la persona idónea. Permiso. No, pero un momento. Mi hija no tarda en llegar. Por todo lo expuesto y ante su familia, Charo se muestra distante conmigo. Creo que habrá que utilizar la misma vía que ella empleó. Déjeme intentarlo. Permiso. Lo acompaño. ¡Qué hombre tan complicado! Felizmente va a seguir insistiendo. Es que no podemos perder a Ronald Cruz. El consejo de Francesca ya me ayudó una vez. Ella me ayudará a reconquistar a Charo.